Los tres estudiantes del Liceo UNESCO que estarán en Estados Unidos en la Feria Mundial de la Ciencia y Tecnología ICEF Challenge 2018 están alistando los últimos detalles para ser parte del 12 al 18 de mayo en una actividad que reúne a miles de estudiantes a nivel mundial y donde ellos se representarán a Pérez Celedón y a Costa Rica. Bueno, nosotros vamos para la Feria Internacional Mundial digamos, que se hace en Estados Unidos. Y vamos a representar a Costa Rica. Y hay muchas actividades en realidad en el ICEF, pero son más de 1.400 y resto de estudiantes que van, entonces vamos a competir contra ellos. Nosotros, digamos, vamos en una categoría específica, pero esperamos poder traernos un premio de allá, porque la verdad sí queremos traer algo a Pérez Celedón, y no solo a Pérez Celedón, sino a Costa Rica, entonces tenemos toda la fe y la confianza en nuestro proyecto que esto va a triunfar. Falta muy poco realmente, la preparación ha sido ardua, ha sido mucho trabajo invertido, pero estamos muy satisfechos con lo que ya estamos próximos a llevar a Estados Unidos. Sí, es unos nervios enormes y sí, ganas de estar allá, porque vamos a estar con millones de personas de otros países y vamos a conocer gente nueva y todo, entonces va a ser una experiencia muy linda, la verdad. Un proyecto que llamó la atención desde un principio es la gran carta de estos jóvenes que van con la ilusión de traerse una victoria para el Valle del General desde suelo norteamericano. El proyecto nuestro es una mezcla que básicamente acelera o reduce el crecimiento de la planta, concretamente de pepino, que es la especialidad que tenemos, en comparación con métodos normales o con otros métodos. Las prácticas antes de la cita en Pittsburgh son constantes. Cada detalle se cuida antes del gran momento de viajar a suelo estadounidense. Hemos practicado demasiado, nos han enseñado demasiado, entonces también estamos preparados. Solo que el mismo nervio que le da a todo mundo de saber esa experiencia nueva. Muchos nervios de saber que vamos a viajar a otro país, de que vamos a representar a Costa Rica, pero el resto todo súper bien, súper feliz. Para el asesor de ciencias de la Regional de Educación del Ministerio de Educación Pública, los muchachos están preparados y son también un orgullo para nuestra zona. Los muchachos están a punto de irse para Estados, nosotros estamos muy orgullosos de ellos, del trabajo que han hecho. Aquí no se puede dejar tampoco por fuera al profesor tutor, a don Jason, que fue el que los acompañó prácticamente en todo el proceso y ha estado detrás de eso. Y nosotros ansiosos porque sabemos que no van a representar al Liceo UNESCO, solamente al Liceo UNESCO, no van a representar solo a Pérez Celedón, sino que van a representar a todo el país. Entonces estamos ansiosos y esperando que participen a ver qué más se traen de allá de Estados, sobre todo para beneficio de ellos y para promover lo que es la calidad de la educación en la parte de ciencias. A menos de un mes, Yarixa, Prisley y Luis están listos para conquistar el éxito en la Feria Mundial de la Ciencia y la Tecnología en Pittsburgh, Estados Unidos.